Hola y bienvenidos a este espacio de Física 4 para el 11º grado. El día de hoy veremos un repaso sobre el tema de distancia y desplazamiento. Mi nombre es Wilmer Eduardo Muñoz y espero que este material les sea de mucha ayuda y de mucho aprendizaje. Recuerda, la Secretaría de Educación, tus maestros y tus padres te queremos estudiando en casa. Nuestras expectativas de logro para este tema son: conocen las diferencias entre distancia y desplazamiento. Aprenden sobre medición de magnitudes y cantidades vectoriales. Para abordar el tema, los conocimientos previos que debemos tener son los siguientes. Las magnitudes son propiedades que pueden ser medidas por una escala determinada. La unidad de medida de distancia y desplazamiento es el metro, propuesto por el Sistema Internacional de Medidas. Ahora, sin más, comenzamos el tema sobre distancia y desplazamiento. Primero definiremos lo que es distancia. La distancia se refiere a cuánto espacio recorre un objeto durante su movimiento. Es la cantidad movida. También se dice que es la suma de las distancias recorridas. Por ser una medida de longitud, la distancia se expresa en unidades de metro según el Sistema Internacional de Medidas. Por otra parte, el desplazamiento se refiere a la distancia y la dirección de la posición final respecto a la posición inicial de un objeto. Al igual que la distancia, el desplazamiento es una medida de longitud, por lo que el metro es la unidad de medida. Sin embargo, al expresar el desplazamiento, se hace en términos de la magnitud con su respectiva unidad de medida y la dirección. El desplazamiento es una cantidad de tipo vectorial. Los vectores se describen a partir de la magnitud y de la dirección. Comprendido lo anterior, existen diferencias entre distancia y desplazamiento. Como podemos ver en la gráfica, tenemos un punto de inicio y un punto de final. La distancia que aparece en la parte de arriba definiríamos entonces como la sumatoria de todas las trayectorias que lleva un cuerpo en movimiento. Por otra parte, el desplazamiento es únicamente la distancia que existe del punto inicial al punto final en una línea recta, como vemos ahí, expresada como en una unidad vectorial, debido a que tiene longitud y dirección. Hagamos un ejercicio mental. Imagina que comienzas a caminar siguiendo la trayectoria de 8 metros al norte, 12 metros al este y finalmente 8 metros al sur. Luego del recorrido, la distancia total recorrida será de 28 metros. El número 28 representa la magnitud de la distancia recorrida. Realizando una gráfica del ejercicio anterior, podemos ver en un inicio los 8 metros hacia el norte, luego 12 metros hacia el este y por último 8 metros hacia el sur. ¿Sí? Tenemos un punto inicial y un punto final. En la distancia, el recorrido fue de 28 metros, mientras que el desplazamiento tendríamos que medir la distancia del punto inicial con el punto final, que sería de 12 metros. A eso le llamaríamos también como un vector. Vamos, también en casa puedes practicar con una actividad de aprendizaje. Imagina que viajas en una bicicleta y recorres tu ciudad. Primero viajas 3 kilómetros al norte, después 5 kilómetros al oeste y por último 4 kilómetros al sur. Realiza una gráfica que ilustre el enunciado
y encuentra la distancia total recorrida y el desplazamiento entre el punto inicial y el punto final. Las conclusiones del tema, podemos decir que la distancia es una medida de la longitud total recorrida a lo largo del camino. Por otra parte, el desplazamiento solamente tiene en cuenta la longitud entre la posición inicial, partida, y final, la llegada. Muchas gracias por tomarte un tiempo para estudiar juntos.